Tiene la palabra el asambleísta Fernando Callejas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted, a todos los asambleístas aquí presentes y a todos quienes acompañan esta sesión que, sin lugar a dudas, debe haber concitado un gran interés a nivel nacional, porque aquí lo que se está debatiendo es que finalmente en el país vuelva a imperar la justicia, esa justicia secuestrada en la época del correísmo, esa justicia que no existía, esa justicia que fallaba de acuerdo a los designios de las sabatinas. Y ahora, cuando en el país queremos que exista justicia, nos llama la atención, o les llama la atención a los señores revolucionarios que estuvieron acostumbrados a manejar la justicia a su antojo. Esa época, con la debida consideración y pena, ya pasó, señores revolucionarios. Tienen que comprender que el país ya no está bajo su égida y bajo su mandato. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir la ley. Por favor, señor asambleísta, tenemos una palabra, el asambleísta Fernando Callejas. No se preocupe, señor presidente, me encanta que se molesten porque sé que estoy diciendo la verdad. Se les pide silencio, señores asambleístas, por favor. Mire usted, señor presidente, la diferencia. El señor Cárdenas, asambleísta inteligente que es, dijo todo lo que tenía que decir y nadie aquí ha gritado. Nosotros estamos presentando argumentos y los señores que les gusta la montonera y les gusta la democracia del tumulto se ponen a gritar. Pero esa es su forma de proceder. Y aquí voy a presentar argumentos para señalar que el señor Cárdenas no tiene razón. Eso es todo, no se molesten, por favor. Y finalmente, la Asamblea tomará la decisión que corresponde en derecho. Y aquí que no nos vengan a intimidar, porque no somos niños de escuela, para que nos diga, cuidado, si toman una resolución legal, van a tener que sufrir el efecto de repetición. No hay tal, señor asambleísta Cárdenas, por favor. En todo caso, aquí hay una petición de la señora jueza Camacho que nos ha solicitado que nos pronunciemos en cuanto a la solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria a la señora Viviana Bonilla. Y aquí el señor asambleísta Raúl Tello ya ha presentado una moción y es una moción motivada. Es una moción que hace alusión a la Constitución y que hace alusión a la Ley Orgánica de la Legislatura. Por lo tanto, yo también coincido con esa moción presentada, coincido con el señor Raúl Tello en el sentido de que aquí no cabe que la Asamblea levante la inmunidad de la señora Viviana Bonilla. Y mire que no tengo nada contra la señora Viviana Bonilla. A la señora Viviana Bonilla le respeto, le considero, porque es una asambleísta compañera nuestra. Pero más allá de aquello, nosotros tenemos que actuar apegados a derecho. Y aquí la señora Viviana Bonilla tiene que responder ante la justicia por una causa que ha sido iniciada en la Fiscalía y la Fiscalía, en base a toda la documentación presentada, ha solicitado una audiencia para presentación de cargos. Y la señora jueza Camacho nos dice, señores de la Asamblea Nacional, ¿es o no pertinente que se levante la inmunidad? Y nosotros tenemos que decirle a la señora Camacho, hemos conocido su petición, no tiene fundamento y nosotros no tenemos por qué levantar la inmunidad de la señora Viviana Bonilla, inmunidad de la que gozamos todos los asambleístas en el ejercicio de nuestras funciones. Si la señora Viviana Bonilla cometió este delito que se quiere juzgar cuando era gobernadora del Guayas, pues tiene que someterse como todo ciudadano ecuatoriano a la ley.
porque aquí, reitero una vez más, se quieren pasar la ley como a bien quieren. Pretenden seguir haciendo lo que les gustaba hacer, no cumplir la ley. Esos tiempos terminaron, señor presidente y señores asambleístas, y por lo tanto tenemos que respetar la ley. Y el señor Cárdenas ha señalado que aquí hay un odio y una persecución política, y que lo que sentimos es amargura por todo lo que estamos haciendo en el cumplimiento de nuestra ley. Yo le diría al bloque de la Revolución Ciudadana que quienes tienen que sentir amargura son aquellos que traicionaron los legítimos deseos y aspiraciones del pueblo ecuatoriano cuando les ofrecieron que esta sociedad iba a cambiar, cuando les ofrecieron que esta iba a ser una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, con personajes de manos limpias, y todo lo que hemos visto es todo lo contrario. ¿Quién les dijo, pues, a los señores de la Revolución Ciudadana que había que solicitar a los contratistas coimas para financiar sus campañas políticas? De eso es lo que tienen que arrepentirse. ¿Quién les dijo? Por favor, compañeras, compañeros asambleístas, mantengamos el orden en la sala. Vamos a debatir con el respeto que se merecen todas las bancadas. Señor Cárdenas, por favor. Señor presidente. Señor Cárdenas, por favor. Si usted cree que estoy faltando a la verdad, quíteme la palabra. Déjeme terminar de hablar para explicarle mi posición, señor Cárdenas, por favor. Callejas. Yo no me tanto que lo ha nombrado. Yo quisiera, por favor, pedir a las compañeras, compañeros asambleístas, referirnos con respeto a cada una de las bancadas y también, así como se ha escuchado, escuchar, por favor, con el respeto que se merece en ese proceso. Gracias, por favor, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Y yo lo que estaba diciendo es que yo no estoy faltando a la verdad. No tienen por qué molestarse. Yo estoy simplemente remitiéndome a los hechos. Hechos que son públicos y notorios. Los últimos 3 meses hemos conocido de este perverso entramado que se armó a través de Arroz Verde. Y esto no lo digo yo, lo dicen papeles y documentos de la señora Martínez y de la señora Terán, íntimas colaboradoras de la Revolución Ciudadana. ¿Quién les dijo que había que pedir coimas para financiar las campañas políticas? No les bastó con el dinero que les da el Consejo Nacional Electoral y tuvieron que solicitar 15 millones de dólares a las empresas contratistas del Estado. Pero con un agravante, no era dinero solamente que iba a las arcas de Alianza País o de la Revolución Ciudadana. Luego esas empresas contrataban con el Estado y hacían las obras mal y con seguramente sobreprecios y con coimas. Ese fue el perverso entramado de Arroz Verde, que ahora ya no se llama Arroz Verde, sino Coimas 2012-2016. Y aquí que se investigue lo que tenga que investigarse. Aquí terminó su intervención el distinguido asambleísta Cárdenas diciendo que se investigue lo de INA Papers. Que se investigue, pues. Que se investigue, por favor, que Fiscalía actúe, pero no queramos taparnos los ojos por esto de INA Papers y decir que en la Revolución Ciudadana todo fue una belleza. No es así, señores. Ustedes efectivamente defraudaron las aspiraciones de los ciudadanos ecuatorianos. Y remitiéndome al caso puntual, señor presidente, y yo he tenido que decir todo esto porque aquí nuevamente la Revolución Ciudadana no ha hecho nada mal, todo está bien y todo es persecución política. No, no es persecución política, han cometido errores, han cometido barbaridades y eso tiene que ser juzgado. Y en el caso de la señora Viviana Bonilla, reitero, no tiene ninguna inmunidad porque la inmunidad que los asambleístas tenemos no califica en este caso porque la señora Viviana Bonilla cometió estos errores
o estos supuestos delitos en el tema Arroz Verde cuando fue gobernadora de la provincia. La propuesta y la moción presentada es válida, es legal y tiene, creo yo, el apoyo de todos los asambleístas que queremos que en este país impere la ley. Muchas gracias, señor presidente.